Acabamos de asistir desde la Televisión Pública Municipal a la firma de un convenio. Una firma de un convenio que tiene que ver con la accesibilidad. Vamos a informarnos con Antonio, que es el gerente de KIA, KIA, y con la concejala responsable del Rocío, Macarena Robles, acerca de este convenio. Si nos podéis dar más información. Bueno, es un convenio que hemos firmado, un convenio de colaboración que hemos firmado con Beisel Andalucía, de 3 vehículos cedidos por esta empresa, por esta marca, durante el traslado de la Virgen, que lo tendremos desde hoy día 14 hasta el día 21 de agosto y que cubrirá pues todas las necesidades de accesibilidad, como bien has indicado, con respecto a pues a todo el traslado, a todos los trabajos preparatorios del Rocío Chico, y que va pues a facilitar el trabajo de todos aquellos personal que va a estar durante todo el dispositivo trabajando para la Concejalía del Rocío, para la Concejalía, para la coordinación del Plan Venida, y con ello pues agradecer a la marca pues el que haya colaborado con este ayuntamiento pues para hacer más fácil todo este trabajo pues tan enorme que se está realizando desde la administración local, con lo cual no me quedan más que palabras de agradecimiento y de poner en valor pues la importancia que tiene para la administración local el que contemos pues con estos apoyos de marcas externas a la administración pues para facilitarnos el trabajo. Bueno, Antonio, ¿por qué son necesarios estos coches y por qué funcionan tan bien en el Rocío? Bueno, pues KIA es una marca que ahora mismo está de moda y en el cual pues tenemos que sacarle todo el partido que nos está dando. Hemos cerrado un convenio de colaboración con el Plan Venida en este caso, y estamos muy satisfechos de todo esto, y esperemos que dé la cobertura necesaria para que todo salga bien y que esa accesibilidad que necesita desde el Rocío hacia el monte y del monte del Rocío pues se dé toda la cobertura, como bien decía. No es el primer año, ¿verdad? Pues con nosotros en esta razón social sí, pero pero anteriormente sí se han hecho con otra entidad que era Quimotor Rubense. Y esperemos contar para futuras ediciones, que estaremos encantados de estar presentes, claro que sí. Gracias por este tiempo, gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias.